Buenos días, chicos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en nuestro segundo día aquí en Londres y hoy hemos venido a ver Notting Hill. Hemos salido desde Russell Square, que es la plaza que tenemos allí al lado del hotel. Hemos cogido nuestra línea hasta Holborn y de Holborn hasta Notting Hill Gate. Y ya de aquí hemos ido a ver la calle principal, que es la de Portobello Road, que es donde están todas las casitas pintadas de Notting Hill, que son muy bonitas, y vamos a verlas. De momento hace un día muy bueno, está medio nublado, un mucho aire, pero es lo que hay. El tiempo y el clima de Londres, pero bueno, lo vamos a disfrutar. Ahora iremos enseñando todas las casitas de colores y todo lo que nos vayamos encontrando. Notting Hill es un distrito en el barrio de Kensington y Chelsea, en el centro de Londres. Está situado en la parte occidental de la ciudad, cerca de la esquina noroeste de Hyde Park. Notting Hill es un lugar cosmopolita conocido por celebrarse anualmente el Carnaval de Notting Hill, el cual tiene lugar en agosto y es considerado el carnaval más grande de Europa, y por ser la sede del mercado de Portobello Road, que tiene lugar diariamente, aunque su día fuerte es el sábado, y atrae tanto a compradores antiguos como a vendedores y turistas. Como veis, pintado en el lado derecho de la carretera, pone el número del puesto donde los sábados, como os dije antes, ponen cada puesto del mercadillo. Aquí los sábados están llenos de turistas y el ambiente debe ser increíble. El distrito saltó a la fama internacional tras el estreno de la película Notting Hill, protagonizada por Julia Roberts y Hugh Grant. Después de esta película, el distrito cambió para siempre. Lo mejor que podéis hacer es salir de la calle principal de Portobello Road y perderos por sus calles secundarias y callejones. Allí será donde encontraréis las casas más impresionantes y de colores llamativos que no os dejarán indiferente. Obviamente, otra de las cosas que destacan de Notting Hill, aparte de su carnaval, son las fachadas de la mayoría de sus casas y edificios, unas más modernas y otras más clásicas. Muchas veces pensaba que estaba en el interior de un decorado de una serie o de una película. Esta calle que pasa por Portobello Road se llama Lancaster Road y es una de mis calles favoritas de esta zona, con unas casas con colores muy llamativos. Si queréis estar tranquilos por Notting Hill, no vengáis un sábado de mercadillo por la mañana y venid lo más pronto posible, y así disfrutaréis de sus calles y podéis hacer todas las fotos que queráis sin que salga nadie extraño en ellas. Bienvenidos a Colville Houses. Estos edificios de cuatro plantas se encuentran cerca de Colville Square y son de los más fotogénicos de todos, al menos a mi gusto. Será por el contraste de estos colores pastel tan característicos. Sea como fuere, fue una de mis calles favoritas junto a Lancaster Road.
Esta es la iglesia de Todos los Santos y es de estilo neogótico. Intentamos entrar, pero estaba cerrada temporalmente, así que hasta luego. Bueno, chicos, ya nos vamos de Nottingham, está súper bonito. Las casas han sido preciosas, las tiendas, el barrio es muy bonito. Yo os aconsejo que os perdáis por las calles y salgáis siempre de la típica de Portobello Road, que sí que es muy bonita y tiene de todo. Pero si os podéis perder por sus calles y descubrir casas nuevas, que son muy bonitas, las típicas, que son más grandes, de 3-4 plantas, de todos los colores que te puedes imaginar. Y son preciosas, tanto para hacer vídeos como planos. Y ahora nos vamos a ver el Museo de Historia Natural. Vamos a coger el metro, que tenemos la entrada reservada, aunque no hace falta reservarla, pero la hemos reservado por si acaso. Venga, casi me ha atropellado el taxi. Y nada, hace mucho viento, yo no sé si me estaréis escuchando bien, pero es lo que tengo. Bueno, ahora nos vemos en el museo. El Museo de Historia Natural de South Kensington en Londres es uno de los tres grandes museos localizados en la calle Exhibition Road. Los otros dos son el Museo de Ciencia y el Victoria and Albert Museum. No obstante, la entrada principal está en Granwell Road. El museo posee una variada colección con más de 70 millones de especímenes y objetos en colección pertenecientes a varios campos de la historia natural. Las cinco colecciones más importantes corresponden a las áreas de botánica, entomología, mineralogía, paleontología y zoología. Pues hasta ya hemos entrado en el museo, nos han mirado un poquito así por encima de la mochila y hasta no hay que pagar nada, salvo que tú quieras hacer algún tipo de oración. Hace muchísimo aire y vamos a verlo. Es muy bonito y muy grande. Nada más entrar, mira lo que tenéis ahí. Esta majestuosa sala central se asemeja a la nave de una catedral y alberga el esqueleto de una ballena azul. Anteriormente se encontraba en la sala de los mamíferos, donde estuvo 81 años hasta que en 2017 pasó a la Hinche Hall, sustituyendo el famoso esqueleto del Diplodocus, apodado Dippy. En esta sala principal también encontramos un impresionante esqueleto de mamut, perfectamente conservado. Y este increíble esqueleto de dinosaurio que no me acuerdo de cómo se llamaba, pero impresiona mucho verlo tan de cerca. Además, aquí tenéis el mapa del museo, que también se puede descargar online desde su app, que es gratis. El museo se distribuye en cuatro zonas de colores. Si vais ajustado a este tiempo, os recomiendo visitar la zona azul, que es la galería de los dinosaurios y la atracción estrella del museo. La zona verde, con los tesoros de la galería Cardogan, que alberga las posesiones más preciadas del museo. Y por último, la zona roja. Y por fin llegamos a una de las galerías que más ganas tenía de conocer y verla en persona, y era obviamente la Galería de los Dinosaurios. Aquí encontraréis decenas de especies de dinosaurios, desde los más conocidos como el Triceratops y el Tyrannosaurus Rex, hasta otros menos conocidos. Y hablando de Tyrannosaurus Rex, aquí tenéis un ejemplar animatrónico a escala real. La verdad es que está muy bien hecho y se mueve en todas sus partes, desde los ojos, las patitas delanteras, la cola, absolutamente todo. Este recinto estaba lleno de niños, y es normal, porque es lo que más llama la atención de toda la galería. Los ejemplares son muy buenos, pero la escenografía y la presentación de la mayoría de los dinosaurios no me sorprendió en absoluto. Debería ser más espectacular y dejarte sin palabras. Y a mí me dejó completamente indiferente. No tiene nada que ver con el Museo de Historia Natural de Nueva York. Creo que vine con las expectativas demasiado altas y eso me jugó una mala pasada, pero aún así no estuvo tan mal.
Pues nos fuimos a la Galería de los Mamíferos y la Ballena Azul. En esta galería nos encontramos con una selección de los mamíferos más espectaculares del reino animal, desde la gigantesca ballena azul de 35 metros de largo hasta las gacelas africanas más pequeñas del planeta. De la Galería de los Mamíferos nos fuimos al Darwin Center. Es un recinto con forma de huevo, pensado para la colección de decenas de millones de especímenes preservados del museo, así como para albergar nuevos espacios para el personal científico y nuevas experiencias de educación para visitantes. A nosotros personalmente no nos llamó mucho la atención, así que si vais justo de tiempo, lo podéis eliminar del recorrido. Y aquí tenemos a Charles Darwin, naturalista inglés reconocido por ser el científico más influyente que planteó la idea de la evolución biológica a través de la selección natural en su obra maestra El origen de las especies, y cuyo libro poseo. Desde su segunda planta se pueden ver las dimensiones de la galería principal, que como veis son inmensas. Y hablando de tamaños, aquí tenemos una sección de un tronco de secuoya gigante de 1300 años con un diámetro de 3 metros. Ahora nos vamos a ver la Galería de los Minerales. Aquí los geólogos se volverán locos, y los amantes de los minerales también, como yo. En el interior del museo se encuentra esta enorme tienda de Jurassic Park, donde encontraréis todo tipo de merchandising de la saga de dinosaurios más famosa del mundo. A casi todas las galerías de la zona roja del museo se accede por el Earth Hall y una escalera mecánica muy alta. En su base se expone el fósil de esqueleto de estegosaurio mejor conservado del mundo. Esta super escalera mecánica nos lleva a una de las salas más llamativas del museo, pero antes de llegar a ella tenemos que pasar por esta bola, que es como una especie de meteorito por fuera y geoda por dentro. Es muy chula. La Galería de Volcanes y Terremotos explora la naturaleza en constante movimiento y las fuerzas que la moldean. Además, cuenta con un simulador de terremotos que es muy visitado. Recrea un terremoto en un supermercado, donde el suelo se mueve como si estuvieras viviendo un seísmo, y todo se mueve. La verdad que fue una experiencia diferente. Bueno chicos, ya hemos salido del Museo de Historia Natural. Está muy chulo, la verdad que es muy bonito y muy grande. Hemos visto casi todo. Y la verdad que la parte de los dinosaurios, que es la que yo más ganas tenía, bueno, no está mal. No está mal porque la está comparando con la de Nueva York, con el Museo de Historia Natural de Nueva York, que es una pasada, es inmenso. No nos da tiempo a verlo acabar cuando fuimos, pero bueno, da igual.
Si os gustan los museos y os gusta la historia natural, los dinosaurios, los animales y las ballenas y todo, este es precioso. Pero ir con tiempo porque aquí lo vas a echar toda la mañana. Sin lugar a duda es enorme y hay que organizarse bien. Si no, nos da tiempo. Hemos comido aquí dentro, ha sido un poquito caro. Hemos comido, tiene muchos restaurantes de diferentes precios, pero es caro. Londres es una ciudad muy cara y cuesta mucho comer. Nos ha salido por unos 25 libras. Han sido como un bocadillo, un wrap, un muffin, un brownie y una Coca-Cola. Ah, está bien, nos hemos quedado bien y suficiente. Pues nada, chicos, el museo ha estado muy bonito, es muy grande, como ya os he dicho antes. Ya, que tenéis que venir a verlo con mucho tiempo. La entrada es gratuita, si queréis dejar alguna donación podéis hacerlo. Creo que mínimo son 5 pounds. Y como veáis, si queréis lo dejáis, y si no, nada. Es una donación, es gratis y es libre. Nosotros no hemos pagado nada, pero como ya he pagado el guardarropa, que han sido 3 euros la mochila y otros 3 euros el abrigo, pues suficiente, ya nos han sacado el dinero. Bueno, nos vemos en el siguiente punto. Adiós. El Royal Albert Hall es una sala de conciertos en Londres. Es uno de los teatros más emblemáticos del mundo y una de las construcciones más distintivas del Reino Unido. El Royal Albert Hall fue construido para cumplir la visión del príncipe Albert, consorte de la reina Victoria, de un salón central que fuera utilizado para promover las artes y las ciencias en South Kensington, rodeado de museos y centros de aprendizaje. Desde su inauguración han pasado por su escenario artistas reconocidos internacionalmente, de música clásica hasta bandas de rock. Ha sido sede de galas benéficas, entregas de premios, banquetes, conferencias, eventos públicos y torneos de tenis. Se llevaron a cabo las graduaciones del Imperial College y acogió el Festival de Eurovisión de 1968, el primero transmitido en color. Justo enfrente del Royal Albert Hall se encuentra el Albert Memorial, erigido en los jardines de Kensington. Se trata de un monumento conmemorativo encargado por la reina Victoria en memoria de su amado esposo, el príncipe Albert, que había fallecido tempranamente en 1861. Se trata de un monumento de 54 metros de altura que alberga una estatua del príncipe Albert sentado y mirando hacia el sur. Tardó más de 10 años en completarse y su costo fue, a día de hoy, de unos 10 millones de libras, cubiertos por suscripción pública. Bueno, chicos, nos hemos venido a ver los jardines de Kensington, que están aquí como dentro del Hyde Park. Son muy bonitos, son todo como llanuras verdes de vegetación, de césped muy cortito. Ahora están todos los árboles pelados, pero porque estamos en invierno todavía, que aunque estamos a mediados de marzo, pero todavía no es primavera. Acabamos de visitar el Royal Albert Hall, pero por fuera obviamente, y el Memorial de Albert. Es súper bonito, es inmenso, como habréis visto, es enorme y por lo visto era, se hizo en memoria al príncipe consorte, Albert. Vamos a seguir viendo Hyde Park y a ver qué nos sorprende. Obviamente la entrada de Hyde Park es gratuita y podéis estar aquí todo el tiempo que queráis. Vamos a ir viendo cositas y os las voy enseñando. Perdonadme por estos pelos, pero como veis hace muchísimo viento. Aquí en Londres, de momento, los dos días que llevamos, ha hecho muchísimo viento. Lluvia poquita, la verdad que más bien por la tarde, tarde-noche, pero viento muchísimo y además sopla exagerado que hasta me empuja. Y no te digo nada, que con lo grande que somos nos lleva. Los jardines de Kensington se consideran generalmente la extensión occidental del vecino Hyde Park, del que se separaron originalmente en 1728. Los jardines de Kensington están vallados y son más formales que Hyde Park. Además, están abiertos solo durante las horas de luz del día, mientras que Hyde Park está abierto desde las 5 de la mañana hasta medianoche todo el año. Los terrenos que rodean los jardines de Kensington eran principalmente rurales y permanecieron sin urbanizar hasta la Gran Exposición de 1851, debido a que los terrenos pertenecían al Palacio de Kensington. Este lago comunica Hyde Park y Kensington Gardens, aunque solo es un lago, recibe dos nombres: Serpentine Lake si está en la parte de Hyde Park y The Long Water si está en Kensington Gardens.
Estos parques están llenos de flora y fauna y lo más destacable son sus patos, cisnes, gaviotas y por supuesto sus ardillas. A estos parques le podéis dedicar desde 2 horas hasta el día completo, dependiendo del número de días que estéis en Londres. Pero con un par de horas en vuestra primera visita a esta ciudad, está bastante bien. Después de salir de un relajante paseo en Hyde Park, nos fuimos a King's Cross a comprar algunos encargos en la tienda de Harry Potter. Y sí, de la emoción se me olvidó grabarlo. Pero uno también es humano, no pasa nada. Y hasta aquí, chicos, el vídeo de esta semana o mes. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle al like, dejad muchos comentarios, compartidlo con todo el mundo, suscribíos si aún no lo estáis y como siempre, muchas gracias por disfrutarlo hasta el final. ¡Adiós!